Bienvenidos a su nueva morada. Ay, pase, pase. Encantado. Coño Negra, tú sabes que... Apretate. Disfrútenla, yo les garantizo que aquí estarán bien seguros. Óigame, eso es lo muda. No hablen nunca frente a ella cuando no quieran que se entere. Se ocupará de los menesteres caseros. Esto puede ser un buen lugar. Pero se puede convertir en una ratonera. ¿Tú tienes algo mejor que esto? Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y hacer burbuja de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vez. No me gusta que me cojan mi cosa para jugar, chico. ¿Qué te pasa, bárbaro? Te estoy poniendo radio y todavía te queja. Oye, cálmate, que así no vas a resolver nada. Nah, tú estás bravo porque yo no me parezco al tipo ese que canta la canción. Pero es que esto no es un video que hace, vio. ¿Qué bola, Nero? Suelta. Suelta. Y yo me siento aquí tan preso como en el combinado. Hay lío. Hasta donde yo sé, nadie se preocupa por ustedes. ¿Y hasta dónde usted sabe? Ah, oh, averigua, los chinos. Oye, Maceta, el negro este sabe más de todo lo que te han enseñado a ti en toda tu vida. Sí, señor. El Toña, mi padrino, ¿es o no es? Hombre, ¿qué pasa? Cuéntame esa historia. El 4019 tiene un problemita de freno ahí. Me hace falta que me lo vea. Contrólame eso, me hace falta tener más o menos los camiones. ¿Oíste? Deja eso. ¡Macetón, salvaje! Que lo que hay. Coño, estaba loco porque me pidieras un favor, de verdad. Dime. Ya lo hice, así que ponte cuerdo porque ahora soy yo el que estoy en deuda. ¿Este es el hombre? Octavio. Medina. Ven acá, ¿tú tienes licencia de camión? Si no tuviera licencia de camión, me iba a venir aquí a tratar de manejar, ¿no? El hombre parece que es de lo duro. Amigo, no anda gente floja, chico. Déjame hacerte una pregunta, bárbaro. Sí, venga, yo voy a empezar a pinchar aquí ahora, ¿no? Oiga, los deseos de Maceta se cumplen sin discusión ninguna. Pero claro. Eso es oficial. Oiga, mire para allí. Ese que está ahí es para usted. ¿Pero qué pasa? ¿Hay problema? No, ¿qué problema va a haber? Lo único que tú tienes que, mira, pasar por personal. Te llenamos un contratico ahí, el carajo, un problema de rutina. Y ya. Eso hoy mismo. Oiga, hoy mismo, compadre, sin lío. ¿Y esto qué es? Tú sabes, después me liquida. Bárbaro. ¿Te queda? Sí, sí, se queda conmigo, se queda conmigo aquí. Ven acá, mi socio. Yo ahora de inmediato te voy a dar. Decirme que tú haces en este camión, ¿sabes? Lo que tú me dijiste. Ir al puerto, trasladar mercancía, visitar los almacenes. Cosas. Muchas cosas. ¿Ya resolviste el lío con tu mujer?
¿Qué tú crees que debo hacer? ¿Qué tú haces aquí? ¿A qué viniste? Se me quedó el aparatico Lama. ¿Ya Octavio entró en circulación? Sí. Se metió a camionero como lo orientamos. ¿Tú le conseguiste el empleo ese? No. No queríamos que la cosa fuera lo más natural posible. Él consiguió solo el trabajo con Maceta. Felipe Mandariaga, alias Maceta. El campo de ese hombre es muy amplio, ¿sabes? Tú sabes que en Maceta le pasó un sobre con dinero a jefe de brigada de la base camiones donde va a trabajar Octavio. ¿Para pagarle la plaza? No pensamos que sea eso. Parece que es un negocio viejo que tenían ellos ahí. ¿Y Octavio no pudo esclarecer nada? Le dijimos a Octavio que se separara de Maceta lo más posible, ¿no? Además, eso lo vamos a ver por las otras vías que tú conoces. Sí, es mejor. Es mejor que Octavio entre en el mundo de los transportistas. Ahí hay mucho que hacer. De todas formas, en cualquier momento, Felipe Mandariaga, alias Maceta, va a tener que responder ante nosotros por tráfico ilegal de divisas y encubrimiento de asesinato. Y para eso ya Octavio tiene que estar limpio de todo. Mira quién viene ahí. Te tengo un recado. Dime. Dice el mayor que necesita verte, que es urgente. Está bien. Oye, voy caminando, ¿sabes? Omar, cuida bien a tu amigo, sobre todo en el plano personal, que es más difícil. Tranquilo.